Jóvenes, buenos días. Hoy día 26 de septiembre del año 2020, vamos a dar inicio a la cuarta clase de la cuarta semana. Quiero comunicarles que han dado su práctica calificada los siguientes estudiantes: Daniel, Marcelo, Mendoza, Catamayo, López, Flores, Pumacanchari, Luque, Acosta, Alba, De la Cruz, Yenel y Casafranca. Son 13 alumnos que han dado su práctica calificada, faltan 7 alumnos, ¿ya? Espero que esos 7 alumnos lo den en el transcurso de lo que resta de la semana, ¿ya? Profe, disculpe. Sí. Es de la primera práctica que recién ha colgado, ¿no? Sí, la primera práctica que colgué de frenos de tambor. Sí, profe, recién Hoy colgado día, sí, también. Hoy día en la tarde cuelgo la segunda práctica también de frenos de tambor. Y hasta y el hoy miércoles. día, sí, hasta el miércoles, ya. Y hoy día vamos a ver lo que es frenos de disco, ya. Muy bien. Ya, profe. Me hacen acuerdo las 10 para tomarle la lista, ya, por favor, Sí, profe. ya. Sí, profe. Ya, ok. Entonces vamos a empezar compartiendo. Compartimos. Ya. A ver. Frenos. Frenos de disco. Pero primero mejor vamos a ver un videíto, un videíto animado. ¿Qué les parece? Sobre freno de disco. Muy bonito, lo he conseguido. Estoy buscando. Animación española, dice. Ya. A ver. ¿Cómo funciona un freno de disco? Ahí está. Este freno de disco. La partecita roja que ven en la parte superior, ¿sí? Es lo que se llama el caliper. También se le dice mordaza, también se le dice pinza, también se le dice abrazadera, ¿ya? Esta parte que parece una abrazadera porque abraza, se le dice caliper, ¿ya? Está de rojito. La parte de abajo, y ustedes caliper, ven que es un disco, sí, caliper, sí. La parte de abajo que ven ustedes, que es un disco, se le dice rotor o propiamente disco. Está ranurado, ¿sí? Y tiene unos agujeros en la parte lateral. A este disco se le llama ventilado, ¿ya? Hay otros discos que son macizos, están llenos, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Es la disipación de calor, ya se enfrían más rápido los ventilados, ¿ya? Muy bien. ¿Seguimos con el video? Ahí está. Muy bien. Ellos lo conocen, los españoles lo conocen como pinza, ¿ya? Este es un animal de una especie española. Ellos le dicen pinza, pero ya les dije que también tienen otros nombres, ¿no? Ustedes ven que los pistones que tienen es a ambos lados. Y cuando los pistones están a ambos lados, ¿qué les dije que era?
caliper o frenos de discos fijos, ¿no? Sí, fijos, cuando los pistones están a ambos lados. Estas partecitas que ustedes ven acá, color plomita, estoy señalando, son las pastillas. Este que está acá, más grandecito, es el metal, ¿ya? Es en sí lo que se llama la pastilla. Y el que está más adentro, este grosor que estoy señalando, es el forro. Le dicen balata, algunos le dicen almohadillas también, ¿ya? Igual, acá también, esta parte más grandecita es el metal. Este metal se le dice, ¿no es cierto?, pastilla. Si esta pastilla está más adentrito, su forro, o almohadilla, o balata, ¿no? Muy bien. Del freno está Sí, acá está. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el forro, está color negrito, sí. Era de asbesto antes, ¿no? Era de asbesto, pero el asbesto es cancerígeno. Por eso se ha cambiado ahora lo que es plástico combinado con metal, ¿no? Veamos. Ahora van a ver la formación del forro. Ahí está, ¿no? Polímero, aglutinante, metal, solvente, abrasivos y lubricantes, ¿no? Muy bien. Los pistones ahí van, ven ustedes ahí, como es una mordaza fija, ustedes ven acá que hay tres pistones para el lado izquierdo y tres pistones para el lado derecho. Ahí está. Ya. Entonces, la mordaza fija lleva pistones a ambos lados. ¿Ya? Y el líquido vamos a ver cómo ingresa a los tres pistones, pero que los pistones están envueltos por cilindros, ya unos cilindritos. ¿Ya? Ahí ustedes están viendo tres a cada lado. Ven aquí, miren la conexión hidráulica, cómo ingresa, ¿sí? El líquido de freno y se va al primer pistón, luego al segundo, luego al tercero, ¿sí? ¿De dónde va a venir estas cañerías? Viene desde la bomba principal, del cilindro maestro, donde hemos visto, ¿no? Que tiene un pistón delantero y un pistón secundario, primario y secundario, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Se alimentan con líquido de freno tan pronto como el conductor pisa el pedal de freno. Entonces, ven ustedes, miren la cañería, sigue y se continúa hasta el otro lado de los pistones. Están viendo, ¿no? ¿Sí? Y transmite el líquido de freno hacia los otros cilindros o pistones. ¿Ya? Uy. Esta presión Ahí están viendo ustedes. Como los pistones, el movimiento, ¿no? Los pistones empujan, como habíamos visto esto, balata o almohadilla, ¿no? Empuja, ¿sí? A la balata o almohadilla para que haga contacto. Esta partecita que está acá ventilada es el disco, ¿no? ¿Sí? Es un disco rotor al empujar. ¿Sí? Las balatas o almohadillas o el forro, que se llaman pastillas, sujetan
al disco. Al sujetar al disco se produce fricción o rozamiento. Esa fricción o rozamiento hace de que se detenga el disco, ¿no? En el disco, ¿quién va? ¿No es cierto? El disco da vuelta con la rueda, ¿no es cierto? El disco da vuelta con la rueda. Para evitar los espacios. La distancia que debe haber entre el forro y el disco es entre 0,5 y 1 milímetro, ¿sí? Un milímetro debe ser la distancia entre el forro y el disco. Ahora está hablando de los frenos flotantes. En antes le dije que eran frenos fijos, ahora son flotantes. ¿Por qué flotantes? Porque solamente a un lado del caliper está el pistón, ¿sí? Al lado del caliper. Por lo generalmente es a la parte interior del vehículo, que se dice adentro de la borda, ¿ya? Entonces, al ingresar el líquido, miren, por acá se puede ver, ingresa, acá está la manguerita, ¿sí? Ojo, ¿por qué no es cañería en esta parte que ingresa a este pistón o a este cilindro? ¿Por qué no es cañería? Porque tenemos que el freno de disco gira hacia la izquierda o hacia la derecha, las ruedas delanteras, ustedes saben. Que si fuese cañería, estaría rompiendo a cada rato las cañerías. Por eso que lo hacen, miren ustedes acá, de manguera, ¿no? De caucho, ¿no? Plástico o caucho, ¿sí? Están viendo, ¿no? Entonces, de esa manera, hace de que pueda moverse las ruedas delanteras hacia la izquierda y derecha. Ingrese el líquido, ¿sí? Está su niple, ingresa y empuja el pistón. ¿Sí? Acá está el pistoncito, un color oro, ¿no? Empuja el pistón. Al empujar el pistón, ojo, miren, ¿ah? El disco, este disco que está acá, que estoy señalando, ¿sí? No se mueve. No se va a mover el disco. ¿Por qué? Porque en la parte central va sujetada a un palier. ¿Sí? Y se puede considerar un semieje, un palier que puede ser de junta recepa, ¿sí? O otro tipo de junta. Eso lo van a ver en transmisión. Bueno, va conectada a un palier y el disco no se va a mover. Lo que se va a mover un poquito es el pistón y el caliper hacia adentro. ¿Sí? Hacia adentro. Porque se va a llenar en esta partecita, entre el cilindro y el pistón, se va a llenar de líquido. Pongan atención. Al llenar de líquido, entonces, ¿qué va a pasar? Va a retroceder el caliper hacia adentro, hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás retrocede el caliper. Y el pistoncito se va hacia el lado izquierdo. Nuevamente, al entrar el líquido, ¿sí? Entre el pistón que está de oro, color oro, y el cilindro, el pistón avanza un poquito, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y el caliper va a ser jalado hacia la derecha. Todo esto es el caliper, ¿no? Todo esto, hacia la derecha. El disco permanece en su posición. El disco no es el que se mueve, ¿ya?
El disco va sujetado a un palier, por lo generalmente, ¿ya? Un semieje de tracción, por lo general, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Ahí ven ustedes estas partecitas negritas. Estas dos son las balatas o almohadillas. ¿Ya? Ok, seguimos. Ahí se están realizando el movimiento, ¿no? Miren cómo se desplaza el pistón y se desplaza el caliper, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el disco, el de verde es el disco que no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda en cuanto a distancia del centro, ¿no? Tenemos también la placa con el forro, igual manera al lado interno la placa con el forro, el pistoncito y el disco. Seguimos. Okay, muchas gracias. Animación española, muchas gracias. Y empezamos con la clase, ¿no? Vamos a ver el freno de disco. Vamos a ver un poco de teoría. ¿Les ha quedado claro? Sí, o si no, dígame para ver el otro video. Sí, les ha quedado claro. Si no, creo que vemos un poquito el otro video, ¿ya? Unos 10 minutos, ¿ya? Sí, profe. El otro video para que después puedan entender bien la teoría, ¿ya? Vamos a... Este video fue filmado en el instituto, ¿ya? Ay, ay, ay. Espérense. A ver, el estudiante Ronnie Ramos o el Siwi, cámara Mar Miguel Marcelo. Estoy explicando. ¿Lo conocen ese profesor? Freno de disco dice que va a tratar, ¿ya? Está señalando que el Tico Daibo va a dar algunas características del Tico Daibo. Su producción del 91 al 2002. Tuvo una prueba transiberiana. Acá en Latinoamérica dice que tiene, sí. Se prueba en el camino del Inca, la carrera más peligrosa de América Latina. Entonces, ¿qué dice? Que este vehículo de 760 centímetros cúbicos de cilindrada se enfrentó a vehículos de 3.000 centímetros cúbicos. O sea, ¿cuánto más o menos? Cuatro veces más. La cilindrada, ¿no? Los vehículos opuestos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Entonces, este vehículo pequeño que ustedes ven ahí, un Daibo Tico de 48 horsepowers, o sea, caballos de potencia, se enfrentó a vehículos de 300 horsepowers de potencia, caballo fuerza, ¿no?
A ver qué más nos dice. También nos dice que este vehículo de 143 kilómetros por hora de velocidad máxima se enfrentó a vehículos de 300 kilómetros por hora de velocidad máxima. ¿Cuántos? Más o menos 6 veces su valor en velocidad, ¿no? A vehículos mucho más rápidos, ¿no? Quedó en buen lugar, aunque usted no lo cree, ¿no? Quedó en buen lugar. Entonces nos está diciendo también el profesor que los station wagon y los sedán se realiza su bajada o su reparación de motor a los 250 kilómetros o 250 mil kilómetros. ¿Ya? En cambio, este Daihatsu se realiza su bajada de motor o su reparación a los 450 mil kilómetros. Estamos hablando de promedio, ¿no? O sea, 200 mil kilómetros más, ¿no? Ahí está, muy bien. Van a ver las partes externas, a ver. Ahí está el neumático, el aro. Los pernos de la bocamasa, los rodamientos, ya la tapa de los rodamientos. Está a cargo de los alumnos Siwi, muy bien, y Ramos, ¿no? Muy bien, entonces empiezan levantando con la gata la parte delantera, ¿sí? Está acompañada con una marinera del norte, ¿no? La Concheperla, ¿no? Muy conocida. Entonces, utiliza nuestra gata rojita que tenemos ahí y van a poner los caballetes, ¿no? Ustedes lo conocen también como burritos, ¿no? Caballetes o burritos. Burritos porque cargan bastante, ¿no? Se le pone los caballetes bien colocados en una parte que sea sólida, de tal manera que no se vaya a caer el vehículo, ¿no? Una vez que coloquen las caballetes, se va a retirar la gata, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, jóvenes. Y los caballetes tienen que estar bien soldados, ¿no? Ahí estamos bajando la gata, ¿sí? Poco a poco va bajando la gata. Hasta que se asiente en los caballetes. Ahora sí va a sacar los pernos de la bocamasa, ¿no? Con una llave de rueda, también tenemos llaves neumáticas, ¿no? Quisimos hacerlos con llave de rueda nomás, ¿no? Llave de rueda mecánica. Es el alumno Siwi. ¿Qué promoción es? 2017 me parece que es. Sacó la rueda con el aro. Ahora el otro alumno Ramos va a sacar el caliper, ¿ya? Hay unos pernitos que van del caliper colocado a una plaquita. Tiene su placa de anclaje, igual que el freno de tambor tenía también su placa, ¿no? De apoyo, ¿se acuerdan?
acá el freno de disco tiene su placa de anclaje. Va a sacar unos pernitos que va sujeto a una plaquita junto a la placa de anclaje, ¿ya? Ahí está el caliper que acaban de ver ustedes en la animación española de color rojito. Acá está color metálico, ¿no? Muy bien, ya cayó el caliper. Aflojamos bien los pernitos. Sacamos también la manguera que va al caliper, ya la manguera. Cayó un poco de líquido de freno porque está sacando la manguera, ¿no? Ya les he dicho que en esa parte va manguera porque la rueda gira hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Ok. A ver, vamos. Se retiró el caliper, ¿no? Muy bien, lo llevamos a un tornillo de banco, sacamos la pastilla, ahí está la pastilla, esta es la pastilla interna, la que da al lado de adentro el vehículo, y ahora vamos a sacar los pernos flotantes, ¿no? Los pernos flotantes, se los sujeta en el tornillo de banco. ¿Ya? Para mejor comodidad. Porque si lo hacemos en el aire o así con las manos, es muy incómodo. Estamos con los pernos flotantes, ¿no? ¿Qué tipo de mordaza es? Solamente pistón para un lado. ¿Qué tipo es? Flotante, ¿no? Tipo de mordaza flotante. Ahí sacamos ya la abrazadera del caliper. Ahí están los resortes de sujeción. Ahí están los resortitos de sujeción. Seguimos. Seguimos con los pernitos flotantes. Ahora sí salió la abrazadera, ¿sí? Del caliper. Y nos queda, vamos a sacar el guardapolvo, ¿no? El guardapolvo, ¿sí? Sacamos. Y ahora tenemos que sacar el pistón, ¿no? Golpes pequeños. Tenemos el cilindro ahí, ¿no? Salió el pistón por la parte inferior, ¿no? Aló, tío. Tío, estoy en una clase. Me comunico después. Ok, ya. Esa es la placa de anclaje, ¿ya? La placa. Es ese rotor o disco propiamente dicho. Claro. Puede ser ventilado cuando tiene ranuras. Ahí tenemos la parte concéntrica o brida, que le dicen brida,
se llama Bocamasa, Bocamasa, ¿ya? A ver, tenemos siguientes partes, escuchen, vamos a ir narrando. Está sacando las pastillas, a ver. Cilindro, ahí está el cilindro, cilindro. Pistón, ahí está el pistón. Jeve, retén. Va colocado dentro del cilindro, ese pistoncito, se llama guardapolvo. El caliper, a ese caliper se lo conoce como mordaza, abrazadera o pinza. Los pernos flotantes, las capuchitas, pastillas, ahí están las pastillas para el lado interno, ahí está el forro, ¿sí? En el metalcito se llama pastillas. Y el lado de plástico con metal se llama forro. Esos resortitos son muelles de sujeción. ¿Ya? Por ahí ingresa el líquido de freno que viene desde la bomba principal. Empuja el pistón, con cierta presión lo empuja y desliza, ¿no? A través de los pernos frotantes se desliza el caliper. Entonces, señores, al empujar el pistoncito, empuja a la almohadilla y forro, es decir, a las pastillas, y las pastillas presionan al disco rotor y el disco rotor se detiene, ¿no? Deja de mover. Y por lo tanto, la rueda también deja de moverse, ¿no? Muy bien. Ya. Hasta ahí. Después dejamos para la siguiente, o más tardecito, la siguiente clase. Muy bien. Creo que ya hemos visto bien claro las partes, ¿no? Vamos a ver las características de esas partes. A ver. Sí, muy bien. Entonces nos dice que los frenos de discos son aquellos que utilizan un rotor o disco. Ya hemos visto, ¿no? Los frenos de disco. Y al cual va una mordaza, que también hemos visto que es el caliper, abrazadera o pinza. El disco gira con la rueda, perfectamente. Habíamos visto la bocamasa, donde están los pernitos que se colocan en el aro de la rueda, ¿no? Ahí hay unos pernitos, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? La mordaza va montada sobre el disco y envuelve al pistón y al conjunto de pastillas y balata. Muy bien. Seguimos. Ahí está, dibujadito, ahí está la mordaza o caliper. Este caso, por ejemplo, solamente el pistón está para el lado derecho, lado interno del vehículo, siempre el lado interno del vehículo, sería una mordaza flotante, ¿no?
¿sí? Entonces tenemos el disco o rotor y la placa de anclaje. Seguimos. El pistón, ¿sí?, convierte la presión hidráulica que viene del cilindro maestro o de la bomba principal en una fuerza. Esta fuerza va a hacer, ¿qué cosa? Que apriete las pastillas, ¿sí?, y se detenga el disco. Todos los discos de freno trabajan igual. Sin embargo, el espesor y la construcción de los discos pueden variar. Y hemos visto que los discos, hay discos ranurados, ¿no? Discos ranurados y algunos con agujeros en las partes laterales. Esos discos son ventilados. ¿Con qué objetivo lo hacen? Con el objetivo de que se disipe más rápido el calor. Como habíamos visto la semana pasada, hay frenos o frenados que llegan hasta 800 grados centígrados. Por lo tanto, estos discos que son ranurados y con agujeros laterales, va a disipar más rápido el calor, ¿no es cierto? Para el lado interno, estos rotores o discos poseen una lámina, ¿no? Lado interno del vehículo. Y para el lado externo va a estar, ¿qué cosa? El aro, ¿sí? Donde se va a sujetar a través de la boca masa y sus pernitos, ¿no? El aro, y encima del aro está el neumático, ¿no? El aro y el neumático conforman la rueda. Tenemos nuevamente que las mordazas o los calipers de los frenos de discos pueden ser mordaza flotante, mordaza deslizante o mordaza fija, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la mordaza fija, habíamos dicho, es cuando tiene pistones a ambos lados del disco o rotor. Habíamos visto en el gráfico que habían tres pistones o tres cilindros a cada lado del rotor o disco, ¿sí? La mordaza flotante y deslizante es cuando el disco o cilindros están solamente a un lado, por lo general en la parte interna del vehículo, ¿sí? ¿Y cuál era la diferencia? Que el flotante poseía pernos pasantes y el deslizante posee unas cuñas, una en forma de V. ¿Qué significa eso? Que se diferencian en la forma de cómo agarran al disco, ¿no? Unos usan pernos flotantes o deslizantes y otros cuñas, ¿no? Muy bien. La primera mordaza o caliper en crearse fue la fija, ¿sí? La fija fue la que se creó, o sea, la que tiene cilindros a ambos lados del rotor. Ahí ustedes ven, por ejemplo, esta mordaza es fija, pistones para ambos lados, ¿no? Pistones para ambos lados, para el lado izquierdo de rotor y para el lado derecho de rotor, ¿no? Ustedes ven acá que está el terminal abajito, ya han visto dirección ustedes, ¿sí? El semestre pasado, acá está el terminal sujeto a la barra de dirección, ¿no? Muy bien. Seguimos. Tenemos la mordaza flotante. Aquí esta mordaza flotante, vuelvo a repetir, ¿sí? Solamente el pistón o cilindro está para un lado, ¿sí? Solamente un lado. Y posee estos pernos deslizantes, ¿no? Estos pernos deslizantes. Seguimos.
La mordaza deslizante ya no posee esos pernos flotantes, ya no, ya. Posee unas pequeñas cuñas. Aquí estamos viendo un ancla, unas pequeñas cuñas. Entonces, vuelvo a repetir, la diferencia entre mordaza deslizante y la mordaza flotante es que, o es la forma como se sujetan al rotor, ¿ya? Al disco, ¿ya? Uno lo hacen con pernos flotantes y otro lo hacen con cuñas. Muy bien, sigamos. Nos dice que las mordazas flotantes se caracterizan porque tienen libertad para flotar. ¿Sí? Muy bien. Poseen un pistón hidráulico grande del lado interno. O sea, como les había dicho, el pistón en mordazas flotantes y deslizantes siempre va a estar para el lado interno del vehículo. Algunos tienen dos o más pistones, pero siempre para el lado del vehículo, lado interno del vehículo. Vamos a ver en la siguiente figura. Estas mordazas flotantes que ustedes ven, sí, muy interesante. Esta es una sección, se ha hecho un corte. La parte ranurada del medio es el rotor o disco, ¿sí? Ahí tenemos los pernos, ¿sí? Los pernos flotantes, dos, que son uno acá al lado derecho y otro en el lado izquierdo. Tenemos también el pistoncito, ¿sí? Que habíamos dicho que es otro cilindrito. Tenemos el cilindro más grande, la entrada del fluido, por ahí ingresa el líquido de freno que viene desde la bomba principal, ¿no? Por lo general, de la bomba principal del pistón que está más adentro, ¿no? Tenemos la capuchita o guardapolvo y más adentro hay un sello o anillo que está incrustado en el cilindro, ¿ya? Ese sello o anillo. Luego, ¿qué más tenemos? El sensor de advertencia, que es una palanquita que cuando se gasta, miren lo que estoy señalando, este forro o balata o almohadilla, se gasta, este fierrito suena, hace contacto con el forro, o mejor dicho, con el disco, y al hacer contacto con el disco, se produce, ¿qué cosa? Un chillido, ¿no? Un chillido, un ruido, se produce un ruido. Y nos dice que ya debemos de cambiar las pastillas, ¿no? Porque las balatas se desgastaron. Muy bien. Entonces, acá tenemos la zapata, esta zapatita que está dentro de borda, ¿sí? O sea, cuando decimos dentro de borda, lado interno del vehículo. Y cuando decimos fuera de borda, lado externo del vehículo. Ya, muy bien. Ten esa imagen, por favor, que lo vamos a utilizar para las siguientes diapositivas. ¿Sí? Repetimos, pernos flotantes, balata, ¿sí? O zapata dentro de borda, fuera de borda, ¿sí? Este tenemos el sensor de advertencia, el pistón, el cilindro, ingreso de líquido de freno, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Existe en la mordaza un cilindro que contiene el pistón más grande. Y hemos visto, ¿sí? Un agujero de entrada de fluido. También hemos visto, existe un agujero semejante que no se muestra, que es la válvula de purga. Por lo general, la válvula de purga está bajito,
o al costado de este cilindro, ¿sí? La válvula de purga. ¿Y para qué sirve la válvula de purga? Es para sacar el aire que hay, ¿sí? En este caso sería en el cilindro, ¿no? O en todas las cañerías también, ¿no? Por ahí se purga, ¿no? Se purga, ¿no? Se saca todas las burbujas de aire. ¿Qué pasa con esas burbujas de aire? Nos vuelve, ¿qué cosa? Largo el freno, ¿no? El freno se va más abajo, el pedal de freno se va hacia abajo. Muy bien. Dentro del cilindro está el pistón, obvio. Seguimos. Aquí tenemos la mordaza flotante, ¿sí? Aquí tenemos la capuchita, este negrito, ¿sí? Tenemos acá el pistoncito, ¿sí? Vean ustedes el pistoncito. La caja o mordaza o caliper, ¿no? Aquí tenemos el sello que está incrustado, ¿en dónde? En el cilindro. Si yo le digo, ¿dónde está el sello del pistón? No me van a decir en el pistón. Falso. Hace contacto con el pistón, sí. Pero está incrustado en el cilindro, en la mordaza, ¿no? Sí, ya, muy bien. La capuchita o guarda polvo que le dicen, para que no entre ningún tipo de suciedad. Estas ranuras es el disco. Y estos puntitos, ¿sí? Este cuadradito de puntitos son las zapatas, o en este caso los forros, ¿no? Los forros, almohadillas o balatas, ¿no? Muy bien. Tenemos, en la figura anterior, nos dice que el sello se aloja en el cilindro. Eso es lo que yo le decía, ¿sí? El sello, este sellito está en el cilindro, no está en el pistón, ¿ya? ¿Eso para qué? Para ser más hermético, ¿qué cosa? El pistón con el cilindro, porque se puede fugar, ¿qué cosa? El líquido de freno. ¿Sí? Siempre hay una pequeña luz entre el pistón y el cilindro. Y si no hay este sello, se fuga el líquido de freno. Y vamos a tener que estar llenando líquido de freno constantemente por la bomba principal. ¿Ya? Seguimos. El pistón que se muestra está hecho de acero plateado y pulido. Entonces, los pistoncitos, ¿sí? Este pistón está hecho de acero plateado. Y nos dice también que algunos están hechos de plástico fenólicos, que son muy resistentes. Tenemos también que hay un escalón ranurado. Sí, hay un escalón ranurado donde está la capucha, ¿sí? Hemos visto. Y es para que evite la entrada de agua, polvo u otros contaminantes. Sí, les había dicho que estas capuchitas, que son ranuras, ¿sí? Capuchitas, que es un jebe, evita que entre agua, polvo o cualquiera otra sustancia. Cuando la balata se gasta, el extremo del sensor hace contacto con el disco y emite un chillido, ¿no? Entonces vamos a ver si está ahí presente. No está acá, ¿no? El sensor de desgaste, ¿no? Que es una palanquita que va conectado ¿a dónde? Desde la zapata hacia el rotor. Cuando se desgasta el forro, esa palanquita o alambrecito suena con el disco y nos avisa, ¿no?
¿Qué más? Algunos vehículos también están equipados con sensor eléctrico de desgaste. En ese caso, ya no nos van a avisar el desgaste de la zapata mediante un chillido, sino ¿con qué? Con una luz que se prende en el tablero, una luz de advertencia, ¿ya? También hay el sensor de desgaste, ¿no? Ese sensor de desgaste, ¿qué nos va a hacer? Va a vibrar, ¿no? Nos va a hacer vibrar, ¿qué cosa? El pedal, ¿no? En lugar de estar conectado en el tablero, y nos avisa un sensor eléctrico, nos avisa que se ha desgastado la balata, va a haber otro, ¿sí? Otro que va a vibrar, nos va a vibrar el pedal y nos va a decir de qué está gastada, qué cosa, la balata o forro, ¿no? O almohadilla. Ahí vemos ustedes el que hace chillido y este sensor de desgaste que tiene cierta holgura, ¿no? Cierta holgura para moverse y va a hacer de que el pedal vibre, ¿no? Luego tenemos la mordaza, muestra cuatro orejas, ¿sí? En los extremos. No la orejita flores, por si acaso, son orejas en los extremos, ¿ya? Cada uno lleva instalado un bujé. A ver, vamos a ver las orejas. Veamos. A ver, ahí están las orejas. No dicen en la figura 11. Vamos a retroceder. Acá está la figura 11. Uno busca acá, a ver, en las orejas, acá está, ¿no? Este negrito, sí, estos dos negritos, este es un bujé. Acá estos dos negritos es otro bujé. Ya van dos orejitas. Acá este negrito es otro bujé. Y acá también va a haber otro bujé. O sea, cuatro bujés. Bujés son jevecitos, ¿ya? ¿Qué nos van a hacer? Un mejor centrado de qué? En este caso del perno flotante, ¿no? Nos va a ayudar a centrar mejor el perno flotante, a presionar más, ¿sí? Ahí están las orejitas, ¿ya? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos al lado derecho y dos al lado izquierdo. Seguimos. Estamos en donde... ¿no? La mordaza debe moverse libremente o flotar en sus bujes en dirección lateral. Sí, por supuesto, ¿no? Las mordazas o pastillas, la mordaza o es el caliper, debe moverse libremente. ¿Ya? Libremente. Seguimos. Cuando se introduce presión hidráulica en el pistón, habíamos visto ya en gráfico animado, ¿sí? Cuando se introduce presión hidráulica, entonces se ejerce una fuerza sobre el pistón. Ingresa el líquido de freno, empuja el pistón, ahí está el cilindro, empuja el pistón, y estos empujan hacia fuerza, hacia afuera, ¿qué cosa? La pastilla, ¿no? La pastilla, ¿sí? Y la pastilla tiene su balata o tiene su forro y presiona ¿a quién? Al disco, ¿no es cierto? Al disco rotor y lo detiene y conseguimos el objetivo de frenar el vehículo, ¿ya? La mordaza móvil empuja la pastilla hacia el lado interno del vehículo. Veamos. Miren, aquí está prácticamente toda la explicación del sistema de freno de disco en cuanto a funcionamiento. Ojo, estoy diciendo a funcionamiento
no a partes, no a otro tipo de disposición, ¿ya? En cuanto a funcionamiento. Así que pongan atención, ¿ya? Miren a... Por acá está el ingreso, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Ingresa el líquido de freno. Miren, este es el cilindro, ¿sí? Este es el cilindro y esta partecita es el pistón. Pongan atención. Ojo, ojo. Escuchen, escuchen. Así decía Ramírez Lasso, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Pregunten a sus papás. De repente se acuerdan de Ramírez Lasso, ¿sí? Escuchen, escuchen, decía. Ya. Entonces ustedes ven acá este pistón, ¿sí? Estoy señalándolo. Este es el cilindro. Ingresa el líquido de freno, ¿ya? Al ingresar el líquido de freno, va, miren, ¿ah? Va empujando, miren, ¿ah? Un poquito hacia afuera la mordaza o caliper, un poquito hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, ¿no? El pistoncito. Ojo, que quede bien claro, bien claro. Este disco rotor no se mueve. Se mantiene en su posición. Gira, gira así, pero no se mueve. La distancia hasta el motor es el mismo. ¿Por qué? Porque va sostenido, agarrado con un palier. Ya les he dicho, va agarrado con un palier que puede ser junta de cepa o junta de tripié. Y eso lo van a ver en transmisión. Va agarrado con un palier, ¿sí? Y no se mueve este rotor, se mantiene en su misma posición. Los que se van a mover, repito, es el que el caliper, ¿ya? La mordaza o caliper. Miren, se está moviendo hacia el lado izquierdo y el pistoncito hacia el lado derecho. Pero todavía hay poquito, mira, hay poquito líquido entre el pistón, ¿sí? Y el caliper y el cilindro hay poco líquido. Vamos a ver la siguiente imagen. Ya está. Ingresó bastante líquido, ¿sí? Mire la cantidad de líquido que ha ingresado. ¿Sí? Bastante líquido. Entonces el pistón ya cumplió su objetivo y el caliper también. ¿Cuál era su objetivo? Depresionar al rotor, depresionar al disco y detener el disco. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué habíamos aprendido del video animado? Que la distancia entre la balata o almohadilla debe ser de 1 milímetro con respecto al rotor o disco, ¿no? Cuando no se aprieta el freno, debe ser de 1 milímetro. Entonces, ustedes ya ven el principio fundamental de lo que es, ¿qué cosa? El funcionamiento del disco o del freno de disco, ¿no? Ingresa el líquido y el líquido, ¿sí? Va a empujar, ¿qué cosa? Con cierta presión, por supuesto, va a empujar al caliper hacia la izquierda y el pistón hacia la derecha, presionando al rotor o disco y deteniendo el movimiento. El rotor y disco no se mueven porque está sujeto con el palier, ¿sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, no les voy a descansar un poquito más. Vamos a quedarnos ahí. ¿Les parece? Voy a tomar lista. No se vayan. Esperen un ratito. Voy a poner escape. O sea, después seguimos a las 11 en punto, creo. Sí, pero hoy vamos a dejar tema para la próxima semana, ¿ya? De diapositivas, ¿ya? Ya, ahí ya. No, mi tiempo programado es 1:30, ¿sí? Hora, perdón, 1:30, sí. Hasta las 10:40, ¿ya? ¿Sí? 10:40 y son 10:39, ¿ya? Voy a tomar lista, con eso cumplo los 10:40.
sino que yo a veces me paso hasta las 11:30. Perdón, hasta las 11. Ok. Ya. Vamos a tomar lista. Vamos a ver. Freno de disco. Ya. A ver. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. A ver, un ratito. Voy a traer. Ya he vaciado. Un ratito, ¿ya? Aquí estaba mi lista. Ya no importa, lo voy a... Aquí creo que está. Sí, ya. Ya hice mi... Hoy día estamos 26. Sábado 26 de septiembre. Ya empezó la primavera. Pero tenía un frío que me he puesto una casaca. Por si acaso, la uva primero en la tabla. Mi Alianza Lima sí está que da pena. Bueno, veamos. ¿Quiénes están acá? Vamos a ver aquí la relación de personas. A ver. Primero, está Alexander Adrián Morales. A ver, Alexander Adrián Morales. Presente. Presente, profesor. Muy bien, Morales. Van diciendo, Pomacanchari, Alexander. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Alexander Pomacanchari. Alfredo Dante Acosta. Alfredo Dante Acosta. Briones. Ya. ¿Quién más? Daisne Yamile Yenel. Yenel. Presente, profesor. Yenel. ¿Cómo has hecho, Yenel, para sacarte 20 en la primera práctica? ¿Cómo has hecho? Investigar, profe. Ya. Muy bien. Hoy día pongo la segunda en la nochecita para que resuelvan la segunda práctica. Daniel, a ver, Daniel. Profe. Sí. Señores, les digo que pueden responder todavía la práctica porque faltan 7 alumnos. ¿Ya? Pueden responder. Profe. Sí, dime. Dime, Iner. Se puede, ahí sale la nota en donde hemos respondido la práctica, o usted lo puede ver decir. No, ya les he dicho que ustedes tienen su nota, yo no voy a regalar ni poner ni un punto más. Ustedes, cuando ponen ahí ver su nota, ahí sale, no sé, cuando ustedes envían la práctica calificada, ahí le dice ver puntaje, ustedes ponen sí y ven su puntaje y debajo de cada pregunta aparecen las preguntas correctas. Ustedes comparan y las que han acertado es un punto. ¿Sí? Suman su puntaje y tienen su nota. Yo no voy acá a inventar ningún puntaje. ¿Ya? Yo no voy. El que tiene 15, 15. El que tiene 10, 10. El que tiene 20, 20. Yo no. Acá no hay subjetividad. ¿Ya? Al menos por ahora, ¿ya? Ya, a ver, Genel, de ahí que viene. Ajá, de la Cruz. De la Cruz, también creo que me sacó 20, creo, ¿no? De la Cruz. Sí, profe. ¿Ha estado fácil? Sí. Ahí. Gianpiero Catamayo. Gianpiero Catamayo. Luego tenemos Roncal Terrones. Luego, posteriormente, Casafranca. Ahí está. Casafranca. Joan. A ver, hay alguien que está. Joan Flores. ¿Dónde me quedé? En Casafranca, ¿no? Mamani. Rodrigo. Profe, sí, ¿cuándo me quedaré?
Ya, ahí está. ¿Quién más? Nadie más. Nadie más, ¿no? Ahí están todos, ¿no? Ha entrado Flores, me parece, ¿no? Flores. Ya. Flores, Joan. Flores, Joan. Ya, muy bien. Entonces, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alumnos. Bueno, han bajado. La vez pasada entraron 15. ¿Será porque es sábado, no? Estamos recuperando. Muy bien, jóvenes, que pasen un bonito sábado. Hoy dan bonitos programa, ¿no? Al sexto día. Sí, profe. Al sexto día dan en Canal 5. Yo soy en Canal 2. En Canal 9 también dan bonitos programas. Entonces, que pasen un bonito sábado, estudien, jóvenes. Hoy va su práctica, su segunda práctica calificada. Un fuerte abrazo para cada uno, digitalmente, mejor, virtualmente, por supuesto, ¿no? Ya tendremos tiempo de conocernos el próximo año. ¿Ya? Profesor, la segunda actividad es como la primera, ¿verdad, profesor? Sí, esta segunda es igualita, ¿ya? Listo, ok, jóvenes, muchas gracias. Toda esa información está en el Classroom, ¿verdad, profesor? Todo está en el Classroom. Y esta clase listo. También lo voy a colgar. ¿Ya? Listo, profesor. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Listo, profesor, que tenga un buen día y un bonito fin de semana, profesor. De igual manera. Ya, sí, gracias. Vamos a detener la grabación.